audiencia. Atención, presten las hermanas mironas que nos atienden. Ay, ay, ay. ¿Cuál es el seguro? Yo voy a decirles mis servicios, por si merecen, señores. Lugar en sus oídos. ¿Tu nombre? Fernanda Torres Nava. Nos acaban de reconocer aquí en el Cobach en relación a un buen logro que tuviste en Chihuahua. Ay, me siento tan emocionada, no sé. ¿Sí? ¿Cómo fue tu participación ahí en Chihuahua? Pues bien, creo. Sí. Se cree. Sí me puse nerviosa, pero pues es lo que me gusta hacer y me le eché todas las ganas que pude. ¿Con esta misma hora fue con la que ganaste? Sí. ¿Sí? ¿Cuál sería tu mensaje hacia tus compañeros, hacia los más jóvenes, pues, para que logren sus metas? Que me siento muy orgullosa de mis compañeros, pues gracias a ellos logré todo esto y pues gracias a la maestra Zaira, que pues me apoyó en todo momento y que siempre estuvo constante conmigo y decir, ella sacó lo mejor de mí, decirle a todos pues que cumplan sus sueños, que no por, pues sí, por críticas de la sociedad que se vayan a detener por eso, que le echen ganas. ¿El apoyo de tu familia cómo fue? Pues la verdad, sí, mi mamá me apoyó muchísimo, siempre me ha estado apoyando en todo esto, siempre he estado constante también. ¿Piensas continuar en eso más adelante? Claro que sí.